Hola, hola, saludos a todos, espero que se encuentren bien. He hecho el tiempo para poder grabar un material donde voy a explicarles un poco el trabajo con las estructuras de control en C#. Yo he creado un nuevo proyecto llamado Estructuras de Control C#. Lo único que hice fue crear el proyecto y eliminar el Form 1. He creado la carpeta Forms, en este caso la voy a eliminar para explicarle cómo agregarla nuevamente. Ya deberíamos de saberlo, pero para poder agregar nosotros una carpeta a nuestro proyecto, damos clic derecho sobre el nombre del proyecto, le damos clic en agregar y le damos nueva carpeta. A esa carpeta le vamos a llamar Forms. Ahora voy a agregar un nuevo formulario. Si es que le doy clic derecho, le doy a agregar, le damos en esta parte formulario de Windows Forms. Espero a que cargue y en esta parte le vamos a poner FRM calcular total. Un ejercicio de estructuras condicionales, simple. Entonces le vamos a dar un clic en agregar. Ahora este formulario lo voy a hacer un poco más pequeño y le voy a cambiar las propiedades que siempre cambiamos. Así es que le doy clic en propiedades. Me voy hacia arriba, busco la propiedad AutoScale Mode, le vamos a poner None. AutoScale Mode, permítame aquí que cargue, le vamos a dar None. AutoScroll, le vamos a poner en True. Luego me voy a ir a Backcolor, le vamos a poner un Ghost White. Ghost White. Usted le puede aplicar el color que desee. En Control Box le voy a dar clic en esta parte y le voy a dar en False para que quite los botones de la parte superior, minimizar, maximizar y cerrar. En la propiedad Font le vamos a dar un clic en esta parte y voy a aplicarle el tipo de fuente o voy a establecer el tipo de fuente Century Gothic Normal 10. Una vez más voy hacia abajo en el Font Border Style, me voy a Fixed Dialog. Luego en el Start Position le vamos a poner Center Screen y en la propiedad Text le vamos a poner Calcular Total. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Este ejercicio lo que va a hacer es calcular el total a pagar por la compra de un producto, tomando en cuenta que si el cliente compra 5 unidades o más de ese producto va a recibir un descuento del 10%. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a agregar un label, lo vamos a poner por acá, vamos a activar las propiedades, vamos a dejarlas acá y en la propiedad text de este label le vamos a poner aquí producto para poder escribir el nombre del producto. Dos puntos, le damos enter, le voy a poner el tipo de fuente, le vamos a poner acá, solamente voy a cambiar el estilo en negrita, entonces le doy clic en aceptar. Ahora, para que el usuario ingrese el nombre del producto, lógicamente necesitamos un textbox. Así es que agrego ese textbox, lo pongo por acá y ya estoy listo hasta este punto. Ahora, además del nombre del producto, aquí va el nombre del producto, yo voy a ingresar la cantidad. Entonces, para ello voy a copiar y pegar ese textbox, lo hago más pequeño ya que lo único que voy a ingresar ahí es la cantidad del producto que está vendiendo o comprando. Entonces, en esta parte le vamos a dar clic acá, vámonos a producto y le vamos a escribir cantidad. Le damos dos puntos, luego de cantidad necesito otra vez este mismo textbox, le doy control C, control V, lo ubico en línea y sabemos que lógicamente para poder hacer para poder resolver este problema de forma correcta necesito saber el precio unitario, entonces precio unitario, solo precio unit le vamos a poner y aquí se va a ingresar el precio unitario. Una vez que el usuario ingrese estos datos, entonces vamos a poner un botón por acá que vamos a ponerle un poquito más grande, le vamos a poner en la propiedad text, le vamos a poner calcular. Ahora este de acá le doy control C, control V, lo ubico por acá y le vamos a poner a este cancelar. Y necesito también un botón de salir ya que en este momento pues cambiamos la propiedad control box de este formulario y no hay una opción para salir, así es que le damos control C, control V y lo vamos a ubicar por acá y le vamos a poner salir. Ahora, con los datos ingresados acá, nosotros vamos a calcular, primero voy a calcular el subtotal. Entonces acá vamos a ubicarlo por acá, le doy control C, control V, vamos a ubicarlo. Le vamos a poner subtotal, subtotal, le damos dos puntos, le damos enter, luego nuevamente le damos control C, control V. Entonces aquí vamos a calcular nosotros el descuento. Entonces control C, control V y lo vamos a ubicar por acá. Y le vamos a poner descuento. Y luego le vamos a poner a este control C, control V. Lo vamos a ubicar también por acá. Y a este le vamos a poner control C, control V. Y le vamos a poner total. Este sería
el total que el cliente va a pagar. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Este control de acá, este es un textbox, le vamos a llamar en la propiedad name, le vamos a poner txt producto. Entonces txt producto. Enter. Este se va a llamar txt cantidad. Entonces txt cantidad. Le damos enter. Este se va a llamar txt precio unitario. Solamente le pone precio U. Ahora estos son botones. El prefijo va a cambiar. Se va a llamar btn calcular. Enter. Este de acá se va a llamar btn cancelar. Y este de acá se va a llamar btn salir. Btn salir. Ahora en esta parte le vamos a poner a este txt subtotal. Entonces txt subtotal. Y a este le vamos a llamar txt descuento. Txt descuento. Y a este le vamos a llamar txt total. Txt total. Me voy a ubicar únicamente en la parte de explicarles cómo funcionan las estructuras condicionales. El planteamiento decíamos que el programa debe calcular el total a pagar de, por la venta de un producto, tomando en cuenta que si el cliente nos compra 5 unidades o más de ese producto, va a tener un descuento del 10%. Eso es lo que dice. Entonces, eso indica que nosotros vamos a ingresar el nombre del producto, la cantidad y el precio unitario. Si solamente lleva 2, entonces vamos a calcular el subtotal. El descuento sería 0. ¿Por qué? Porque solamente lleva 2 y el total a pagar sería prácticamente el mismo subtotal. Luego, si viene un cliente y nos compra 6 unidades, entonces en ese caso vamos a multiplicar la cantidad por el precio unitario para obtener el subtotal y vamos a calcular el descuento. ¿Por qué? Porque compró más de 5 unidades y el total sería el subtotal menos el descuento. Entonces, para ello voy a ocultar esta parte de acá. Siempre que voy a escribir código, oculto esta parte y le voy a dar doble clic en calcular. Entonces ahora esperamos a que nos cargue y estamos en el botón de calcular. Entonces espero un momento a que eso cargue y vamos a ver qué ocurre. Entonces bien, dentro del botón calcular, entonces vamos a hacer nosotros lo siguiente. Vamos a ponerle las siguientes variables. Doble, doble. Le vamos a poner, recuerde que tengo la cantidad, tengo el precio unitario, el nombre de las variables puede ser cualquiera. Entonces tengo la cantidad y el precio unitario. Ahora usted preguntará tal vez por qué no declaró el nombre del producto. Bueno, eso no me interesa para realizar el cálculo. Esto me puede interesar al momento de quererlo guardar en la base de datos, pero en este momento no estamos en eso. Entonces, para poder hacer el cálculo, yo necesito la cantidad, el precio unitario. Ahora el subtotal, el descuento y el total. Entonces acá sería subtotal, subtotal, descuento, descuento. Vamos a poner así, descuento y total. Entonces, punto y coma. Hasta aquí. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es pasar los datos que el usuario ingresó en cada textbox a la variable respectiva. En este momento nosotros necesitamos que el usuario ingrese la cantidad y el precio unitario. Así es que lo que el usuario ingrese acá lo vamos a pasar a esta variable. Lo que el usuario ingrese en este textbox lo vamos a pasar a esta variable. Entonces, para poder hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que la variable cant va a ser igual a el valor que se ingresa en un textbox. Recuerden ustedes que es alfanumérico. Entonces yo tengo que convertirlo a número. En este caso yo quiero convertirlo a doble. ¿Por qué? Porque es la variable que estoy utilizando. Entonces le pongo convert.todoble, todoble, abro, cierro paréntesis, punto y coma, y lo que quiero convertir es lo que haya dentro de txt cantidad, punto text, punto trim. Entonces abro, cierro paréntesis, y con este trim lo que estoy haciendo es que estoy eliminando los espacios que puedan haber al inicio y al final de la cadena. Ahora voy a hacer lo mismo con precio unitario. Entonces le digo precio U va a ser igual a convert punto to doble, lo que hay dentro de el txt precio U punto text. Txt, espero que me cargue. No me carga, entonces voy a borrar un poco esto acá. Txt precio U punto text. Entonces acá siempre el punto trim para eliminar los espacios que hayan al inicio y al final de lo que el usuario haya ingresado. Con estos dos datos yo
lo demás, o sea, recuerde que estos datos yo los voy a calcular. Entonces, ya con estos dos yo puedo calcular el subtotal. Entonces, ¿cómo calculo el subtotal? Entonces, le voy a decir subtotal, es la variable, va a ser igual a, usted sabrá que voy a multiplicar la cantidad por el precio unitario. Entonces, sería CAN por precio U. Estas variables son las que estoy operando, punto y coma. Ahora, este resultado, este valor, yo lo quiero mostrar dentro de este texto. Entonces, para eso hago lo siguiente. Le digo, bueno, txt subtotal punto text va a ser igual a, este valor es numérico. Entonces, acá, voy a esperar a que esto me cargue, permítanme, esto cuesta un poco aquí que funcione bien. Entonces, le voy a decir, va a ser igual a subtotal. En este momento yo no lo puedo dejar así porque recuerde usted que el valor que hay en un textbox siempre va a ser alfanumérico y este valor es numérico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasarlo a cadena con la función toString. Abro, cierro paréntesis, punto y coma. Punto y coma. Ahora ya tengo el subtotal. Ahora necesito calcular el descuento. Pero el descuento depende de la cantidad. Entonces, aquí es donde yo utilizo una estructura condicional. Abro, cierro paréntesis, abro, cierro corchetes. Entonces, le digo, bueno, mira, si cantidad, o sea, recuerda, si cantidad es mayor o igual que 5, era la condición, entonces voy a calcular un descuento. Entonces, le digo que la variable descuento va a ser igual a, el 10% va a ser el descuento, pero ¿a qué le voy a calcular el 10%? A subtotal. Entonces, para eso multiplico subtotal por el 0.10. O sea, recuerde que es un valor porcentual. Entonces, 0.10. En caso contrario, o sea, en caso contrario le pongo el C, abro, cierro paréntesis, ¿y qué va a pasar en caso contrario? Bueno, en caso contrario yo quiero que el descuento sea igual a 0. Descuento va a ser igual a 0. Punto y coma. Ahora, fuera de la condición, ya calculé el descuento. Ahora necesito calcular el total. Entonces yo le digo, bueno, mira, total va a ser igual a el subtotal menos el descuento. Entonces recuerde que el descuento va a ser descuento. El descuento va a ser cero cuando no se cumpla la condición, y cuando la condición se cumpla, pues aquí se va a calcular multiplicando el subtotal por el 0.10. En caso de que esta condición no se cumpla, el descuento va a ser 0, por lo tanto que si alguien lleva 2, entonces aquí va a restar subtotal menos 0. ¿Por qué? Porque no va a llevar o no va a aplicar para poder tener el descuento. Entonces ahora yo voy a mostrar el resultado. Entonces el primero que voy a mostrar es el txt descuento punto text va a ser igual a la variable de esto punto toString. Recuerde que estos son valores numéricos y en el textbox solamente puedo mostrar valores cadena. Entonces ahora le digo txt total punto text va a ser igual a total punto toString. Total punto toString. Entonces déjenme un segundo acá, me fue hacia abajo el cursor. Entonces sería, está sumamente lento, permítanme. Entonces total.toString. Entonces abro, cierro paréntesis y ya con esto estaría terminando. Veamos, a ver. Ahora, si le doy a iniciar, pues voy a tener un error. Lo había olvidado. Ya usted sabe que este error se debe a que el compilador va a buscar el for 1 y el for 1 generalmente lo eliminamos. Entonces voy a esperar a que me mande el error para ir a corregir. Permítame un segundo. Vamos a ver cuánto vamos de grabación. Llevamos 13 minutos, estamos bien hasta ahí. Entonces ahora vamos a esperar a que esto cargue. Entonces me mandé el error, entonces voy a cerrar esto aquí. Y ya sabemos que el error está en el program. Entonces le doy doble clic, me va a llevar de un solo al program. Entonces aquí le digo, bueno, mira, quiero que busques en forms. El FRM calcular total, abro, cierro paréntesis, y ya con esto, si ahora le damos iniciar, vamos a tener el resultado esperado. Vamos a ver qué ocurre. Muy bien, producto, imaginemos que sea una memoria
USB a data de que de 8 GB. Entonces el producto vale, que imaginemos que vale 200, ah no, aquí la cantidad lleva 3 y el producto vale 200. Entonces al darle calcular, vea qué ocurre. Entonces el subtotal es 600, ¿por qué? Porque 3 por 200 son 600. El subtotal es 600, el descuento es 0. ¿Por qué tiene 0? Pues lógicamente porque únicamente lleva 3 y el total a pagar es 600. Pero imaginemos qué es, qué pasaría si el cliente lleva 6. Entonces le damos calcular, aquí ya está cumpliendo la condición. Entonces le damos calcular y fíjese qué ocurre. Entonces calcula primero el subtotal multiplicando 200 por 6, son 1200. Ahora a esos 1200 le calcula el 10%, efectivamente son 120. Y el total a pagar va a ser 1080. Entonces el programa ya tiene una estructura condicional simple que nos permite poder calcular un descuento tomando en cuenta que si la cantidad es mayor que 6, que 5, perdón, mayor o igual que 5, entonces va a aplicar un descuento del 10%. En caso contrario, por ejemplo, si ahora le pongo 4 y le doy calcular, entonces el descuento en ese caso sería 0. Eso es con las estructuras condicionales que en la última reunión pues expliqué un poco acerca de. Entonces es cuestión de que usted le ponga pensamiento y trate de entender cómo es que esto funciona. Ahora vamos a ver cómo funcionan las estructuras repetitivas o ciclos. Entonces voy a cerrar esta parte acá, le voy a dar clic en esta parte, le vamos a dar en Forms, le damos a agregar, le vamos a dar formulario de Windows Forms y le vamos a poner a este, le vamos a poner FRM registro, así le vamos a poner, es una prueba. Entonces le damos a agregar, voy a hacerlo pequeño, vamos a dejarlo de esta forma, me voy a ir a cambiar las mismas propiedades, autoscale, mode, le vamos a poner non, autoscroll, le vamos a poner true. Luego en backColor le vamos a poner que sería en que le voy a poner un Alice Blue o un Ghost White, le había puesto el otro. Entonces le vamos a poner aquí Ghost White. Ahora permítame, aquí me faltó creo que una H, le damos Enter. Ahora le vamos a poner ahora un control box, le vamos a poner true, false, perdón, para cerrar aquí, para quitar estos elementos. No programé el botón de cancelar, el botón de salir allá, porque son sumamente fáciles. En el font border style le vamos a poner fixed dialog. En la propiedad font le voy a poner un century gothic normal de 10. Ahora voy un poco más hacia abajo. Vamos a ir hacia la propiedad start position, le vamos a poner center screen. Y nos vamos a la propiedad text y le vamos a poner registrar. Formulario de registro. Vamos a formulario de registro. Generalmente cuando nosotros vamos a registrarnos, pues en algún momento aparece el año de nacimiento. Entonces para ello nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner un label y aquí vamos a ponerle nosotros año de nacimiento, año de nacimiento. Voy a darle dos puntos, lo voy a poner en el estilo negrita, le doy clic en esta parte. Le vamos a poner en negrita, le damos a aceptar y voy a poner ahora un combo box. ¿Qué es un combo box? Es una lista desplegable. Entonces para ello me voy acá y hasta ahí estamos bien. Entonces vea qué vamos a hacer con esta parte. A este combo vamos a vamos a ponerle por nombre, le vamos a poner CMB ANAC, CMB, CMB ANAC, que sería año de nacimiento. Entonces así, año de nacimiento. Entonces ahora fíjese qué es lo que quiero hacer. De momento pues voy a utilizar un botón, más adelante vamos a ver que esto sería mejor ponerlo en el load, pero aquí le vamos a poner que agregar años. Entonces vamos a ponerle aquí agregar años. En la propiedad text le vamos a poner agregar años. Entonces ahora es un botón, te recordarán, y le voy a cambiar, este ya tiene la propiedad name definida, entonces le doy acá. Y este es botón 1, entonces le voy a poner btn add años, no utilizo la ñ, le voy a poner años, significa agregar años. Entonces ahora si yo me voy al program CS, usted recordará que estoy llamando al FRM calcular total, pero ya no quiero que se ejecute ese formulario, ahora quiero que se ejecute el FRM registro, FRM punto FRM registro. Abro, cierro paréntesis y ahora pues ya le podemos dar iniciar, pero
Quiero explicarle qué vamos a hacer. La idea es la siguiente. Le doy clic en iniciar. Y la idea es que al darle yo clic en agregar años, me agregue los años desde 1950 hasta el momento. Es más, desde 1930. Vamos a darle, al darle clic en agregar, me agregue los elementos aquí desde 1930 hasta el año actual, que sería 2020. Para nosotros agregar años a un elemento, o para agregar elementos a un combo box, mejor dicho, para agregar elementos a un combo box o a un list box, hacemos lo siguiente. Ponemos el nombre del combo box, que se llama cmbanac.items.add. Imagínense que yo tuviera que hacer esto. Entonces, 1930, punto y coma. Ahora, cmbanac.items.add. Y ahora aquí le voy a poner 1931. Y así hasta llegar al 2020. Demasiadas líneas de código. Además, es una tarea repetitiva. Así es que aquí me vendría bien utilizar un ciclo. Entonces recuerde, este es el combo. Items hace referencia a la colección de elementos que tiene o que muestra. Esto hace referencia a agregar. Y aquí, pues lógicamente, nosotros escribimos lo que queremos agregar a un combo box, o sea, a un list box. Entonces, para ello, yo voy a utilizar mejor un ciclo. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que para un ciclo yo necesito una variable para poder iterar, y va a ser la variable i. Entonces, ahora le digo for, en este caso sería for i igual a, en este caso sería desde donde quiero comenzar, desde 1930, punto y coma, mientras i sea menor o igual que 2020. Y aquí y más más. Esto no cambia a lo que habíamos aprendido en C++. Entonces ahora yo le digo, bueno, sería cmbanac.items.add. Permítame. Y aquí le vamos a poner entre paréntesis, sería i, punto y coma. Entonces ahora, si nosotros vamos a darle clic en iniciar, vea qué ocurre. Le damos clic en agregar años, y ahora si le damos acá, fíjese que está desde 1930 hasta 2020. Pero ahora fíjese qué ocurre, si le vuelvo a dar clic en agregar, vuelve a agregarme desde 1930, llegó a 2020 y luego volví a comenzar desde 1930 hasta 2020. Si yo le volviera a dar clic en agregar, me volvería a agregar los elementos, ya ahora tres veces. Desde 1930 hasta 2020, luego volví a comenzar desde 1930, fue la segunda vez que di clic, hasta 2020, luego volví a dar clic y me volví a agregar desde 1930 hasta el 2020. En ese caso yo quisiera corregir algo. ¿Cómo puedo corregir? Bueno, yo le puedo decir que cada vez que el usuario haga clic en este botón, antes de agregarlos, limpie el combo box. Entonces para eso yo le digo, bueno, mira, cmbanac punto items punto items punto clear. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Bueno, mira, quiero que elimines o limpies la colección de elementos que tiene el cmbanac. Entonces ahora, si le damos en iniciar, no importa cuántas veces yo le di clic, solamente me lo va a agregar una vez. Entonces aquí eso es lógico. Entonces esperemos, le damos en agregar. Entonces fíjese que está desde 1930 hasta 2020. Yo le puedo dar clic en agregar nuevamente y vuelve de 1930 hasta 2020. ¿Por qué? Porque cada vez que le da clic en agregar, lo primero que hace es limpiar los elementos que tiene para volverlos a agregar y asegurarnos de esta forma de que solamente lo va a cargar una vez. Ahora, esto es con un for. Ahora, pero pude haberlo hecho con while. Entonces, ¿cómo sería con while? Bueno, yo le digo, mira, en este caso yo tendría que declararle, recuerde que con el while yo le asigno un valor inicial, entonces aquí en 1930, y ahora le digo aquí, while, abro, y le digo, quiero que hagas esto mientras que i sea menor o igual que 2020. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Bueno, quiero que lo que hagas es que el cmbanac.items.items punto add agregues el valor de i, y aquí que no se nos olvide que hay que incrementar el valor de i, porque si no quedaría en un ciclo infinito. El resultado va a ser el mismo. Le damos clic en iniciar. Ahora estamos con while. Esperemos un momento.
Le damos clic en agregar y fíjese que aquí está desde 1930 hasta el 2020. Eso es con while. Ahora también pude haberlo hecho con un do while. Entonces, ¿cómo sería con un do while? Con un do while yo escribo do, abro, cierro paréntesis, perdón, corchetes, y aquí fuera de este corchete yo digo while y abro, cierro paréntesis. Permítanme, esto aquí no me ayuda mucho esta computadora, punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Esto significa hacer mientras. Entonces aquí, esto no, dice que hay algo aquí, no sé si es porque no he escrito aquí la condición, pues bien, vamos a ver. Entonces sería, quiero que haga, ¿qué es lo que quiero que haga? Bueno, cmv anac.items.add, quiero que agregues el valor de i a la colección de elementos del combo box. Ahora, en esta parte quiero que esto quiero que se repita mientras que i sea menor o igual que 2020. Esperamos a ver si esto, por eso me estaba marcando error porque todavía no encontraba que yo escribiera algo acá. Le damos en iniciar. El resultado pues va a ser el mismo. Esperamos. Le damos agregar años y esperemos un momento. Ah, porque cayó en un ciclo infinito. ¿Por qué cayó en un ciclo infinito? Porque aquí olvidé ponerle i más más. Entonces ahora sí. Entonces, ¿por qué? Porque si no lo incrementaba, eso iba a estar ahí infinitamente. Le damos ahora nuevamente en iniciar. Espero que cargue. Le damos agregar. Y ahora, si le damos desde acá, está desde 1930. Ojo aquí, está desde 130 hasta el 2020. ¿Por qué? Por eso. Seguro usted ya se dio cuenta que le había puesto acá 130 y era desde 1930. Pero el objetivo era entender cómo funcionan las estructuras repetitivas en C Sharp. Hay otro que se llama for each que se lo voy a explicar más adelante. Entonces ahora, con esto, pues voy a agregar otro formulario. Voy a darle clic en Forms. Le vamos a agregar. Le voy a dar ahora formulario de Windows Forms. Y ahora le vamos a poner a este FRM números. FRM números. Vamos a seguir con las estructuras repetitivas. Entonces, nuevamente vamos a hacer lo siguiente. En esta parte quiero que le cambiemos las mismas propiedades de font. Le vamos a poner none. En auto scroll le vamos a poner false, true, perdón. El back color no lo voy a cambiar. El control box le vamos a poner false. En el font border style le vamos a poner fixed dialog. En la propiedad font le vamos a dar clic acá. Le vamos a aplicar Century Gothic, usted le puede aplicar el tipo de fuente que le guste. Me voy hacia abajo, me voy hacia Start Position, le damos Enter Screen y en la propiedad Text le vamos a poner números. Le damos Enter. Ahora clic en el cuadro de herramientas, le damos clic en esta parte y voy a agregar ahora un label. Entonces a ese label le vamos a poner que número inicial. Número inicial. Dos puntos, le vamos a cambiar la propiedad font, le damos clic en esta parte, Century Gothic en negrita. Entonces ahora aquí queremos que el usuario ingrese un número, entonces pongo esto chiquitito, lo vamos a ubicar por acá en línea, ahora control C, control V, le damos acá y le vamos a poner ahora control C, control V, ubicamos esta parte y le vamos a poner a este número final. Dos puntos, enter. Ahora voy a ponerle un botón que diga mostrar números. Entonces va a ser mostrar números. Mostrar intervalo. Lo ponemos. Mostrar intervalo. Intervalo. Enter. Y ahora pues acá vamos a poner un textbox. Entonces agarro este textbox, lo ubicamos acá. Lo voy a hacer un poco más grande y fíjese que le voy a dar clic en esta flechita y le voy a dar multiline. Multiline. Y con eso lo que hago es hacerlo más grande. Y ahora para que esto se vea mejor, también puedo aplicarle un scroll bar en el caso de que quiera agregar muchos elementos. Entonces me voy a la propiedad scroll bars del textbox, me voy a scroll bars y le vamos a poner vertical. Ese es para que tenga aquí esta flechita para ir hacia arriba y esta para ir hacia abajo cuando haya muchos elementos. Este de acá pues se va a llamar txt número i. txt. TXT número i, que sería el número inicial. Este de acá se va a llamar TXT número f. TXT
txt número f. Enter. Este de acá se va a llamar btn mostrar nada más. Btn mostrar. Y este se va a llamar txt intervalo. Para que vaya entendiendo qué es lo que vamos a hacer, es lo siguiente. Seguimos explicando las estructuras repetitivas. Yo voy a ingresar un número acá, voy a ingresar un número final acá, y al darle mostrar intervalo, quiero que acá me muestre todos los números que hay en el intervalo. Si yo aquí le diera 2 y acá le diera 10, me va a mostrar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si le doy acá 1500 y acá le pongo 5000, me va a mostrar 2500, 2501 hasta llegar al 5000. Entonces, para ello voy a hacer lo siguiente. Recuerde que vamos a utilizar una estructura repetitiva. Entonces le doy doble clic en mostrar intervalo y voy a necesitar dos variables. Entonces sería, en realidad voy a necesitar tres. Entonces vamos a ponerle int los i para iterar el ciclo y sería ni el número inicial y nf el número final. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Ni va a ser igual a convert punto to int 16, le vamos a poner, y vamos a convertir a un entero de 16 bits el txt número i.txt punto trend. Abro, cierro paréntesis, punto y coma. Ahora voy a hacer lo mismo con nf, que sería el número final, y nf va a ser igual a convert punto. Permítame un momento, esto está lento. Un segundo, me asustó ese pantallazo que hizo. Convert punto to in 16, lo que haya dentro de el txt nf, no, número final, perdón, número f punto text punto string. Entonces ahora voy con el ciclo. El ciclo, recuerde que tiene que mostrar los números que hay entre ni y nf. Entonces para eso le digo for, abro paréntesis, abro y cierro llave o corchete. Entonces acá le voy a decir que para mostrar aquí esto, vamos a utilizar la variable i, que es la que va a iterar el ciclo. Entonces le digo i igual a el número inicial. Recuerde que generalmente en esta parte un ciclo debe tener un inicio y debe tener un fin. Entonces, ¿cuál va a ser el valor inicial de i? Va a ser el número inicial, punto y coma. Ahora debe tener un final y le digo que mientras i sea menor o igual que nf, que sería el número final. Y ahora pues necesito incrementar la variable de control, la variable i. Entonces ahora le digo, bueno, mira, txt intervalo, que es donde estoy mostrando el valor, punto text, txt intervalo, punto text, va a ser igual a, en este caso le vamos a poner a txt intervalo punto text, o sea, lo que ya tiene, más, para concatenar, y le vamos a poner i punto toString, y ahora le voy a concatenar aquí otra vez más, el más es para concatenar. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque si no pongo esto, entonces el valor va a quedar, se va a ir sustituyendo. Entonces, quiero mostrárselo aquí. Lo voy a hacer de esta forma. Te lo pongo solamente ahí, punto toString. ToString, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Lo voy a dejar así como está, pero está mal. Entonces ahora me voy aquí al program y voy a ejecutar ahora el frm forms números. Entonces sería forms.frm, permítame, frm números. Abro, cierro paréntesis, y ahora si le damos en iniciar, vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Esperemos un momento, lo marcamos con el tiempo, 34 minutos, creo que vamos a llegar a los 50. Entonces esperemos un momento. Entonces le doy aquí el número 5, permítame, número 5, vaya, qué pasa, está lento, lentísimo, 5, y aquí le vamos a poner 30. Entonces le voy a mostrar números. Fíjese que me muestra solamente 30. En realidad asignó los valores, pero lo hizo tan rápido que yo no me di cuenta. Entonces en esta parte lo que hizo es que, como asignó el valor de i, primero agregó 5, luego 6, luego 7, luego 8, luego 9, luego 10, hasta que llegó a 30. Y el último valor que quedó fue el de 30. Entonces yo no quiero que los números se pierdan. Es por eso que yo aquí había escrito algo.
Entonces aquí yo le había escrito que esto quiero que sea igual a txt intervalo punto text, y aquí le puse igual a nuevamente txt intervalo punto text, txt intervalo punto text más. Entonces con esto lo que estoy haciendo es que le estoy concatenando, o sea, estoy asignando un valor en esto, lo que ya tiene, más el valor que lleve ahí, y luego aquí le vamos a poner un espacio. Entonces acá le vamos a poner, permítame, punto y coma. Entonces ahora le damos en iniciar y veamos el resultado. Vamos a ponerlo de 10 a 100. Entonces le vamos a poner aquí 10, aquí le vamos a poner 100 y le damos mostrar. Entonces fíjese que está desde el 10 hasta el 100. Entonces esto lo que hizo fue que me permitió tomar el valor que ya tenía para que no se perdiera, y al valor que ya tenía le agregué el valor que llevaba ahí, y es por eso que ahora me lo muestra de esta forma. Ahora, si yo le pongo aquí que me lo muestra hasta el 200, no hay problema porque me lo muestra desde el 10 hasta el 200. Y así puedo agregar todos los números que yo quiera. Entonces, hasta aquí ya un ejemplo de cómo podemos trabajar nosotros con ciclos. En este caso lo dejo con un for, pero de la misma forma podría haberlo hecho con un while o con un do while. Ahora vamos a hacer un último ejercicio. Entonces, para ello me voy al explorador de soluciones, me voy a Forms, le damos agregar, le vamos a poner formulario de Windows Forms, espero a que se compile y se ejecute, perdón, a que se agregue. Le vamos a poner aquí FRM, que FRM limpiar. Entonces, les había dicho que íbamos a utilizar un for each, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo así de voladita. Me voy al explorador de soluciones, me voy hasta esta parte. Me voy a la ventana de propiedades, era lo que quería hacer. Me voy a cambiar las propiedades que siempre cambio. Aquí le vamos a cambiar a None. Aquí le vamos a poner a True. Auto Scale Mode, Auto Scroll. Luego el Back Color no lo voy a cambiar. El Control Box lo voy a poner en False. En Fore Color no. En Font sí. Le vamos a poner un Century Gothic. Un Century Gothic de normal de 10. Ahora en el Font Border Style le vamos a poner Fixed Dialog y nos vamos al Start Position Center Screen, y en la propiedad Text le vamos a poner aquí limpiar formulario. Limpiar formulario. Entonces ahora fíjese que en esta parte hacemos nosotros generalmente lo siguiente. Entonces aquí le voy a poner muchos textbox, no voy a poner label, solamente voy a poner textbox. Entonces vamos a ponerle textbox acá, vamos a ponerle control C, control V. Este lo voy a hacer un poco más pequeño, vamos a pensar que es un formulario de registro. Y aquí va el código, aquí va el nombre, control C, control V. Aquí van los apellidos, control C, control V. Aquí va el teléfono, imaginemos. Aquí va la dirección, y para la dirección pues necesito más espacio, así que le doy clic acá en esta parte y le doy multiline y lo puedo hacer un poco más grande. Entonces ahora le vamos a poner el correo, entonces control C, control V, y este es el correo. Aquí un ejemplo nada más con esto, y ahora le vamos a poner aquí limpiar o cancelar. Entonces lo voy a poner cancelar. Y en la parte de el name le vamos a poner btn cancelar. Ahora este de acá le voy a llamar txt textbox 1, le voy a poner txt prueba 1, solo para ponerle algo. Este se va a llamar txt prueba 2, txt prueba 2. Este se va a llamar txt prueba 3. Este se va a llamar txt prueba 4. Este se llamará TXT prueba 5. Este se va a llamar TXT prueba 6. Ahora bien, entonces la idea es que nosotros generalmente cuando cancelamos limpiamos cada textbox. O sea, un ejemplo, me voy a ir ahora al explorador de soluciones y voy a pedirle que me ejecute el formulario que acabo de agregar. Entonces acá voy a borrar esto. Vamos a poner punto FRM, era limpiar.
abro, cierro, y la idea es la siguiente. Si le damos en iniciar, esperamos a que cargue. Entonces viene e ingresamos los datos. Entonces ingresamos los datos y la idea es que en algún momento nosotros al darle cancelar queremos que todos estos textbox se vacíen. Entonces es una tarea repetitiva, ¿cierto? Entonces para ello nosotros, bueno, voy a cerrar aquí. Estoy en números, ya no lo necesito. Estoy en el de registro, tampoco. Estoy en este, tampoco. Y estoy en el de limpiar, en esta parte. Entonces generalmente nosotros para limpiar un textbox hacemos lo siguiente. Para hacerlo uno por uno, ¿va? Entonces le doy cancelar y le pongo txt prueba 1 punto clear. Ahora txt 2, txt prueba 2 punto clear. Y así hasta llegar al último. Entonces es algo que lo podemos nosotros optimizar con un ciclo for each. Entonces vamos a poner un for each. Entonces abre y cierro y le voy a poner for each textbox, o sea, porque es el textbox, o sea, este es el control que yo ando buscando. Entonces ahora a ese textbox yo le voy a dar un nombre genérico. El nombre genérico va a ser txt, pero podría ser cualquiera. Y ahora le voy a poner in, vamos a ponerle in, le vamos a poner this. Cada vez que utilicemos this, lo que estaremos haciendo es refiriéndonos al objeto en el cual estamos. Y en este en cual estamos, en este caso, cuando yo digo this, me estoy refiriendo a este formulario, que sería el FRM limpiar. Entonces ahora le vamos a poner punto .controls, punto .controls, ahora punto, creo que es of type, vamos a poner of type, abro, cierro, y aquí le vamos a especificar qué tipo de control andamos buscando. Entonces andamos buscando un textbox, abrimos y cerramos paréntesis. Entonces, no recuerdo si va así, no va así, creo que esta parte va aquí afuera, no recuerdo. Un segundo, ahora aquí vamos a ponerle abrir y cerrar corchete, y ahora sí, espero que funcione. Entonces con esto les estoy diciendo, para cada, esto significa for each, para cada textbox, o sea, le aplica el nombre txt a cada uno, de los elementos que estén en los controles que sean del tipo textbox en este formulario. Entonces ahora simplemente le digo txt clear, txt punto clear, abro, cierro paréntesis, punto y coma, y con eso pues yo voy a limpiar todos los textbooks que hayan en mi formulario. Esperemos un momento. Entonces fíjese qué ocurre si nosotros ingresamos datos acá de solamente por llenar y le doy cancelar. Entonces fíjese que inmediatamente se limpian todos. Eso me permite en un formulario grande evitar tener que escribir muchísimas líneas de código para poder hacer una tarea. Entonces hasta aquí les he explicado un poco sobre el uso de estructuras de control, estructuras condicionales simples. Más adelante vamos a ir viendo así en la práctica. Estructuras condicionales múltiples, tenemos pendiente estudiar los operadores lógicos en este lenguaje, pero es lo mismo que ya nosotros hemos aprendido en C++. Entonces dejo el video hasta acá, espero que sea de utilidad para ustedes, espero que lo puedan ver y nos vemos en la próxima.